Hello, everyone. Hi. 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 Hello, hello, hi. Hi. Let's see, let's start. Okay, so we'll start with today's classes, right, with today's class, and we're going to continue with pretty much unit 3, right? That's the units that we do, well, we started yesterday. Just give me 1 second, I need to say something. Okay. Okay. We're almost finished the week, right? Casi terminamos la semana. Casi, casi. Okay, so now we are going, they have more people, Carla Mariela, hello, Wendy, Macario, Fausto, Susana, hello, hello. Yes, hello. Hello. Hello, hello. So let's start then here with the class. The first activity that I would like us to do, since we are in video conferencia número 13, right, pretty much. The first thing that I want you to do is that you can help me out to remember why am I going to use these words. ¿Alguien se recuerda para qué vamos a utilizar estas palabras? For what, Fausto? Para preguntas. Okay, and how do you say that in English? Question. Make questions, okay? Questions. What kind of question? Yes or no questions or information questions? Information questions. Information questions. Very good. To make information questions. That's perfect. That's why we need to have this type of questions, right? Okay, very good. Now, I need you to remember that yesterday we said that each of these words, we use it to ask for something in specific, right? So why am I going to use what? What do I want to ask if I want to use what? Things. Or situations. Things or situations. Very good. Very good. So it will be things, right? Or situations. Very good. What if I want to use the word why? Why? Reason. Reasons. Okay, very reason, good. Reason, reason. Okay, it's for okay. Reasons. Very good. Now, why do I want to use the word where? Where, place. Or place. Okay. Place. And what about who? People. Minor situation. People. Huh? If I want to ask, if I use who, perfect. I want to ask for people, right? Very good. What about when? Who? Time. Very good. I want to ask for time. And how? Manner or situation. Manners or situation. Okay, very good. That's what we have. Is there any other WH word that you can remember? Is there any other?
Whose, okay. Whose. And when do we use whose, Mariela? Possession. For possession. And, oops, sorry. And this possession, right, is for people, right? Okay, very good. So we have possession for people. Very nice, very nice. Now that we have, these are the basics of the WH questions, I need you to tell me one question that you can think of right now, right? Using these three. What would be an example of a question that we could think of? Un ejemplo de pregunta que podamos tener, que podamos pensar, like, right now. Using one of these words, any kind of questions that you can think of. What do you do? How are you? What do you do? How are you? Okay, very good. What do you do? Sorry. What do you do? Okay, the other one is? How are you? How are you? What do you teach? What do you teach? Okay, I teach English. Very good. What do you teach? What time is it? What time is it? Okay, very good. What time is it? Okay, perfect. What about the other words? Not only what, tell me the other. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay, what else? Where do you live? Where do you live? Okay. Where do you live? Another one? Why not? Why not? Okay, why not? Okay, very good. Very good. Another example. How old are you? Okay, how old are you? And how many people? How many people are in this class, for example? Right? Very good. What could be another one? Mm-hmm. What about the others? Walter, Susana. Another example, Eric. Wendy's. Carla, Pedro, what could be another example? No. What? Yeah. Oh my goodness. What's your name? What's your name? Perfect. What's your name? That's another example. What's your name? Oops, sorry. What's your name? Okay, very good. Another one? What do you need? What did you say? What do you need? What do you need? I need money. Okay. What do you need? Very good. And another one, one more. Briseida? Joanna? Arita? Peter? How do you say? How do you say? Okay. How do you say blah, blah, blah in English, for example? Mm-hmm. How do you say a cuaderno in English? Esa pregunta está muy buena. Okay, very good. All of them are really good. How old are you, teacher? How old are you? Okay, that one is right here. How old are you? Very good. Joanna? Okay, perfect. So now, these are some examples of WH questions. Estas son como las preguntas de cualquier tipo que podemos hacer con WH questions. Ahora bien, yesterday, did you copy the examples? Copy the examples, yes. Please.
Yes. Very good. Yes. Yesterday, we were working with a specific structure, right? Specific structure to make WH questions in simple present, right? What is the formula that we used? WH word. Okay, WH word. Plus do or does. Do. Plus do or does. Uh-huh. Plus subject. Plus subject. Plus verb. Plus verb. Plus complement. Plus complement. Plus complement. Okay, very good. And in the complement, you put a question mark. Okay. Following this logic, this is the formula. I'm going to put here formula. I don't like to say formula, but no, we say this is the structure, the estructura de la pregunta. This is the structure. Okay. Following this structure here, right, for WH questions. Now, what could be, guys, right here, an example of a WH question using this structure? Let's think about this right now. Todos ya tenemos preguntas que hicimos de ejemplos, pero esas eran solo para entender el uso de la WH word, right? Now, we want to understand the use of WH questions in simple present, right? In simple present. Ahora, pensemos en dos preguntas. Una con do, otra con does, okay? Una con do y otra con does. Y utilicen cualquier WH word que ustedes quieran. Okay, let's think about that right now. Everyone, let's create two questions. Cualquier pregunta utilizando esta estructura. Okay, let's do it. Veamos. Comencemos. Okay, are we working right now? Yes? No. No, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Todavía no termino. Okay, do you have your examples? ¿Ya tienen sus ejemplos? ¿No yet? Yes. No yet, yes. Okay. Yes.
Okay, let's wait one more minute for the others. Okay, are you putting information in the chat? ¿Están escribiendo en el chat? Las escribimos en el chat. No. I need you to. No, not yet. Because I cannot see it for some reason. No las puedo ver por alguna razón ahorita. Entonces, compartámoslas aquí de forma oral, okay? In speaking. Let's share them. Okay. Where do you live? Where do you live? Okay. Where does doctor work? Okay. Give me a moment. Permítame un momentito. Vamos a hacer una pausa. Okay. Una pausa. Okay. Sigan con los ejemplos. Sí. Okay. Se acaba de quedar estático Zoom. Así que voy a cerrar la aplicación un segundo, un par de minutos para volver a comenzar, ¿ok? ¿Se va a quedar alguien de inglés corporativo con ustedes por el momento? Yes. Okay. Deme un minuto. ¿Me pueden escuchar? René. Yes. Yes. Yes, can you hear me? Okay, yes. Very good. ¿Me extrañaron? Sí. Excelente. Yes. Uy, yo dije que se me había ido. No estoy ocupando. Okay, so let's continue here. Let's continue, vamos a continuar. Las disculpas del caso, pero estos son como, estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Entonces, hay mil disculpas. Tú no está trabajando conmigo este día, no sé por qué. Pero bueno, sigamos con la clase. Ustedes estaban trabajando con algunos ejemplos de WH questions, ¿ok? Y ya veo que aquí me está, esos ejemplos son los que hemos visto ya. Where do you work? Ajá, sí, es cierto, Eliana. ¿Qué otros ejemplos? Están dando copia, ya vi. Ok. So, what are your examples? Hoy sí ya me los pueden escribir en el chat. Ya está bien, ya está trabajando esta cosita. Vamos a verlos. En el chat yo los puedo corregir rapidito con base en lo que ustedes están trabajando. So, let's see. Let's see what's going on. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Quién tiene un ejemplo ya? Carla de Acer, do you have your example? Madali, Mariela, Pedro, Abel is here. Yes, is here. Who are studying today? Let's see. But we are using, remember that we are using simple present, Pedro. Simple present. What time do you have dinner? Susana, what time do you have dinner? Who do you live with? Perfect. How is the doctor? Esa pregunta está bien, Pedro, pero it's not the simple present. Where do you live? Perfect. Okay. What time does your class start? Very good, Walter. Don't forget the question mark, Walter. Al final, el signo de interrogación. What language do you speak? I speak Spanish and English. What language do you speak? Very good. Where does she live? Where do you live, Madali? Where do you In Santa Ana. In Santa Ana. So she lives in Santa Ana. Okay, very good. What do you think?
I think so she lives in Santa Ana. Santa Ana. That would be the answer. What do you think? Oof, I think a lot of things. Demasiadas cosas. No piensen mucho. What do you eat in your work? Well, I work in my house, so I eat whatever I want. Cualquier cosa que esté en la réplica. Sí. Where does she study? Where do you study, Briseida? Study? Where do you study? No, se me ocurrió. Uh-huh. Where do you study? I study at Inglés Corporativo, for example. That would be one answer. This is where you study. No es que no vayan, porque no se puede, vea, pues COVID. Pero that's where you study. Uy, escribí el mío y no se ve. Tiene que ser el... Ay. Where does she work? Where do you work, Carla Díazet? Hoy sí. In this case, Carla Marielos, you should write, what is your favorite food? What is your favorite food? What is your favorite food? That would be the answer. La. What is her name, Abel? Eso es con el verbo to be. Las suyas y las de Pedro y las de Mariela son con el verbo to be. Why does she look happy? Okay. Why are you happy, Eliani? Why does she look happy? That's a very nice question. I am happy. Okay, why? Because I ate pupusas tonight, for example. Right? That's a reason for being happy. Okay. What do you do on weekends? Very good, Carla. What do you do on weekends? On weekends? With the S at the end? ¿Qué haces los fines de semana? What do you do on weekends? Very good questions. Okay, very good. Ya nos recordamos el WH. Ya recordamos las... la estructura. ¿Quién recuerda la estructura? Pedro, ¿cuál es la estructura para realizar una pregunta con WH? In simple present. Es el... Uh-huh. La... WH, creo que es. WH word, okay, very good. Word. No le digan. Word. Uh-huh. Do or does. Do or does, okay. Plus el subject. Okay. Más verbo. Plus verb, Plus complement. Plus complement. Okay, very good. Plus complement. Very good. What sport do you play? Okay, very good. That's good. René, what sport do you play? I don't play sports. Okay, so we have the different questions. Let's continue working here. Let's continue working and see what else we have. Give me one moment. I want to share my... Okay. I am going to share my PowerPoint with you. Just give me one second. And yesterday, you were supposed to make questions with some answers that I gave you. When, Mariela, when do we go to the beach? When do we go to the beach? Okay. When do we go to the beach? Very good. I hope that you're copying the questions. Aunque estén malas, cópianlas y ustedes las arreglan. Okay? Let's go here. And can you see my computer? Can you see the PowerPoint? No. Yes. Yes. Oh, yes. Okay, very good. Yes. Pedro, refresh the page. Now, if you can see here, yesterday you were supposed to create your own questions based on the answers. What are the questions that you created?
for number one. Let's see, Roselena, what is the question that you created? Teacher, no estuve en la clase de ayer. Ah, pero usted no se iba a ver el video. Ajá. Pero no se pudo cargar el video. No lo cargó, no, ok. No, solo let's sale see. Un anuncio. Ok, let's see. Who was here yesterday? Ah, Eric. Number one. What do you do on Friday? What do you do on Fridays? That's perfect. I have to write a report about the production every Friday. That's perfect. Very good. Okay. Number two. Okay. Choose another person, Eric. ¿Cómo te llamas? Alonso. Alfonso, ok. Alfonso, number two. Hi, teacher. Hi. Quiero ver. Second. Yes. Number two. Number two. Where do you work? No. No. Where? No, no sería where. What is the one that you what created is... yesterday? Uh-huh. Ayer la hizo, yo estaba ahí. Espérame, le puse mute a usted, Alfonso, por error. Sería... Where do you work? Where do you work? Blue building. I work in the blue building. Very good. I work in the blue building. And sometimes you just have to answer with the place. For example, if you ask me, Sylvia, where do you work? At Inglés Corporativo. That's it. I am giving you the answer that you want, right? Now, let's see number three. Who has number three? Marielos, do you have it? Yo, teacher. Okay, Wendy, Joanna, let's see. Vale, hay palabras que no las puedo decir. Don't worry. What time do you and Mary start working? Mm-hmm, very good. What time do you and Mary start working? That's perfect. Maria and I start working at 10 p.m. Very good. That was perfect, Joanna. Choose another person. Escoge otra participante. Yeah, choose another person. Arita. Miss Arita, okay. Number four. What do you day at work? What do you? Because it says we. Se está incluyendo usted. What do they at work? What do they? Look at the answer. Ask me the question. ¿Cómo me preguntarían ustedes a mí? Yo trabajo con Eliani. ¿Nos están ustedes haciendo la pregunta a Eliani y a mí? Where do you work? Where? No, no me están preguntando. What do you work? What do you work? No. What do you work? No. Look at the answer. The answer says... We design, Eliani and I, we design and others create the new product. We design the products and others create it. How do they? No.
No. How many Where do they? Ahorita todos parecemos piñata, ¿no? Arriba. How do you listen? Listen to Joanna. Joanna, can you read? Cambien María and I por un subject pronoun. ¿Cuál sería el subject pronoun que vamos a usar? Si tenemos María and I. ¿Cuál es el subject pronoun? ¿Ah? They. No. No. They. María and I. ¿Cuál es el subject pronoun? We. Okay, Macario, listen. What is the subject pronoun that is going to change María and I? Si tenemos aquí en este, empecemos con esta, porque son bien parecidas. María and I, right, is we. We start working at 10 p.m., ¿verdad? Lo podemos cambiar sin ningún problema. Okay. Joana, lea de nuevo su pregunta. Yo la voy a anotar aquí. Y todos veamos cómo está estructurada esa pregunta. Léala. What time do you and Mary start working? Very good. That is the question, okay? What time do you and Mary start working? Okay? And we say, Maria or Mary and I start working at 10 p.m. We start working at 10 p.m. Ahora, este we, este de acá, lo vamos a cambiar por Eliani and I, which is the same thing, right? It's the same thing. Eliani and I design, and others create a new product. What is the answer? Good. Oh, she, no. No. ¿Qué es lo que estoy, qué tipo When de respuesta we... estoy dando tiempo en esa pregunta? En esa respuesta. No. 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 Entonces no usamos when. Es como una situación. No. No, no estoy diciendo, no estoy preguntando por una persona. When do we? No estamos preguntando no. por tiempo. Where? Where is the, ¿dónde está el lugar? What? Okay, what? Very good. Tiempo. Porque es de tiempo. What do you? Perdón. What do you? Joanna. Where do she? No. Joanna, Jessica Guardado. Pienso, no sé si estoy correcto. What do you do in your classroom? What do you ahí no sé cómo decir y su compañero. En Eliani. Okay, what do you en Eliani? ¿Así? En Eliani do. En Eliani do. Or you can ask only. Recuérdense que el you también se va a utilizar no solamente para una persona. Cuando decimos, what do you do? Que le estamos preguntando solamente a una persona. Sino que también utilizamos you cuando estamos preguntando a dos o más personas. Recuérdense de eso. Que dijimos que el you no solamente era para uno, sino que era también se podría utilizar para varios. Entonces, en estas preguntas, en estas dos, que la respuesta es we, ¿verdad? Podemos estructurarlo así. What time do you and Mary start working? Mary and I start working at 10 p.m. We start working at 10 p.m. Porque a mí me están preguntando acerca de mí y María, ¿ok? En la 4, me están preguntando qué hacemos Eliani y yo. ¿Verdad? Me pueden preguntar simplemente, what do you do? What do you do? Eliani and I, right? We design and others create a new product. ¿Ok? Ahora, se tienen que recordar, ustedes acaban de hacer un gran trabajo recordándose qué significa cada una de las WH questions. Me lo acaban de decir hace unos 15 minutos.
qué significa cada una de estas y por qué las utilizamos cada una. Pero aquí no me acaban de decir eso. Me acaban de decir que van a utilizar when, where, y no pueden utilizar esas porque en ninguna parte de la respuesta, por ejemplo, dice un lugar. Right? Solo dice, we design and others create a new product. No dice tampoco when porque no dice tiempo. No dice why porque no tenemos una reason. Right? La única que podíamos utilizar era what. Okay? Is that part clear? ¿Se entiende por qué estamos haciendo esta pregunta así? Hello? No. Me perdí. Más o menos. No, teacher, no entendí. Aunque sí. En number four, what? Este porque es para cosas o situaciones. Las situaciones, exacto. No. Pero de momento. Sí, estamos hablando del simple present. Present, del presente simple. Entonces, todas las que estamos haciendo son del presente simple. Lo que a mí me preocupa es que quieren utilizar where, when, en esa respuesta, si esa respuesta no me está dando nada de eso. Teacher, the question. En number three. En number three, yo pudiera contestar, do you start working a 10 p.m. Sí, usted puede contestar, correcto. Sí, usted solamente puede contestar a 10 p.m. What time do you and your colleagues start working, Walter? A 10 p.m. Así, solamente. A 10 p.m. Y por ejemplo, si yo voy a generar la pregunta, yo le puedo decir, why do you start working at 10 p.m.? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, pero la respuesta ya no es la misma. Si usted pregunta why, ya no está usted preguntando la hora. Usted ya está preguntando por qué comienza a trabajar empieza esa hora. Pero puede ser una pregunta, ¿verdad? Yeah, it can be a question. The only thing is that right now we need to focus on the answer. El ejercicio está en que sepamos identificar qué tipo de pregunta vamos a hacer con base en las respuestas que ya tienen dadas. Pero sus preguntas están muy bien. Why do you start working at 10 p.m.? Because that's my contract. My contract says. Es decir, mi contrato. Yes. Because I can get more money. Muchas razones por las que alguien puede comenzar a trabajar a la tienda. Y en number four, si yo pudiera contestar, where do you are designing the new product? ¿Podría ser? Where do you design the new product? Sí, pero ahí ya me va a dar otra respuesta. Cuando se dice, where do you design the new products? Ahí ya me va a dar otra respuesta. ¿Qué tipo de respuesta cree usted que me va a dar? Puede ser en my company. Exactly. Very good. Very good. Así está súper bien. Si usted puede cambiar la pregunta, usted puede diseñar sus propias preguntas, ya lo vamos a hacer de hecho. Puede diseñar sus preguntas. Aquí la dificultad de este ejercicio está en que ya las respuestas están dadas. Pero usted puede realizar todas las preguntas que usted quiera sin ningún problema. Así, todas las que me ha dicho tienen sentido y están bien hechas. Very good. Number five, mi pregunta fue, when do you tell about the inflows and outflows? But what is the WH word? ¿Cuál es la WH? Where? No, no puede ser where. No. Porque en aquí no me está dando ningún lugar. Me está dando una reason. Y si yo utilizo una reason, que sería because. Because, cuando ustedes escuchen la palabra because, why? Sería why, exactly. Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Inflow,
in our class? Yo también hice la pregunta con where. Usted Ana, también hizo la pregunta buena. Con where. ¿Por qué? Sí, ¿por qué yo la pregunta puse, yo puse, where do you supervisors? Ajá. Pero ¿por qué puso where? ¿Dónde está where en la respuesta? En ningún lado. Ajá, ya ve. Ya ve. La respuesta, ustedes sí fueron creativos, pero la respuesta que ya se les daba no tiene, es where, no tiene lugar. Por también ejemplo, en la 4 puse, ajá, who does that job? Who does the job? Ah, Eliani and I do that job. Esa uh-huh. sería mi respuesta. Y su pregunta está bien estructurada, pero no pega con la respuesta que ya se le dio. Pero está bien okay. hecho. Igual la siguiente que hizo el supervisor está muy bien, pero no pega con la respuesta que se le dio. Entonces, en un examen, en un midterm, si a ustedes se les da una respuesta y no pega, no match, it doesn't match, then it's going to be incorrect. Okay? Very good. Do you have more questions? More questions? When more questions? Muchas, pero when no sé go to meeting? When? When, why do you use when? ¿Para qué utilizas when, Arita? Arita. When, why? When, ¿para qué utilizas when? ¿De quién? ¿Para no. quién? When. When tiempo. Es para tiempo. Tiempo. Es tiempo. When es tiempo. Y en esta respuesta, I don't have time. En ninguna parte dice algo de tiempo. En la única que dice algo de tiempo es en la 3. Y puede ser que en la 1, fíjense. En la 1 podríamos escribir otra respuesta como, when do you write reports? Oh, I have to write a report every Friday. Yo puse, what do you want to do on Friday? What do you want to do? Okay, what do you want to do on Friday? But in that case, it will be, I want to write a report. No lo sé. Porque, no, porque want es algo que usted desea, que usted quiere hacer. Uh-huh. Y en este caso, have to es una obligación. Uh-huh. Por ejemplo, que yo diga, I have to drink coffee before the class. Si no, me duermo. Es obligación. Right? Pero si usted dice, I want to drink coffee, like, ah, yo quiero tomar café. I want to drink coffee. Hay una diferencia entre el want to y el have to. El have to es obligación. ¿Ok? Very good. Yo uh-huh. creo que pensamos las respuestas en español. Y las traducimos todas. Uh-huh. Okay. Yeah. Yes, eso me pasa. Por ahí, ¿no? ¿Y las 5 cómo se? Podría ser, what do they now? What do they do now? Yes, but when you say now, Carla, you are giving us a feeling that we are going to talk about present progressive. Un presente continuo. Y como utilizamos la palabra now, then what are they doing now? They are taking classes. Ese ya sería en el siguiente módulo. O al final de este, no me acuerdo. No me acuerdo, pero algo así. Ok. So, sí, las pensaron en español, por eso se confundieron. Pero ustedes sí saben para qué se utiliza cada WH question. Ok, very good. Vamos a continuar. Pero déjenme pasar la asistencia. No voy a hacer. Vamos a ver aquí. Ahora es octubre 8. Y vamos a comenzar. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Presente. Wendy Joana Ruiz González. Presente. René Alfonso Madrid Escalante. Presente. Jennifer Madali Hernández Mengíbar. Jennifer presente. Madali. Thank you.
Eric Macario. Thank you. Eric Macario. Presente. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Presente. Paus Antonio Landaverde López. Presente. Carla Marielos Guevara Callejos. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Rosa Elena Figueroa Hernández. Presente. Jessica Joana Guardado de Medrano. Presente. Alexander de Jesús Palma. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Presente. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Diocet Colocho de Parada. Presente. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eleani Alejandra Nativis Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Okay, perfect. Thank you so much, guys. Now, we will continue here. Vamos a seguir trabajando. Sí, dígame. Let's continue. Now, based on the activities, this is what we are going to do. Y como les decía, vamos a empezar a crear nosotros las propias preguntas, así como hizo Walter. Vamos a crear las preguntas, right? And we are going to... Give me one second. Okay, we're going to create the questions and we are going to use the structure for simple present, okay? Simple present. So you must use do and does on your questions, okay? Now, based on the manual guide, we need to create questions with the WH words provided below. So in this case, it's going to be the words what, when, where, why, and who. Then you will ask the questions to a partner. After that, because you're going to create the questions, you are going to create like a small conversation, a role play, right? So you can ask these questions, okay? These questions are going to be about work, sobre su trabajo. Okay. ¿Qué vamos a hacer? We have the questions. Ya sabemos cómo crear las preguntas. Utilicemos la estructura que dimos al inicio. ¿Cuál era la estructura que dimos al inicio, Mariela? WH word plus do or does plus subject plus verb. Plus complement. Okay. Plus question mark. Okay. Uy, ¿qué me le pasó? Okay. Plus question mark. Okay. Very good. This is the structure. Remember that. Keep that in mind. This is the structure. And these are the words that you are going to use. So how many questions are you going to create? You're going to create 5 questions, okay? Vamos a hacer 5 preguntas. Vamos a trabajar en equipos, vamos a trabajar en parejas. Y con la pareja con la que trabajen, crean 5 preguntas por equipo, no van a hacer las 10, sino que 5. Y la van a hacer a forma de conversación, okay? Porque aquí dice create a role play. Entonces vamos a hacer como una conversación. Pueden inventar un role play, significa que pueden ustedes creer que son supervisors. Si usted es un ingeniero, diga, no quiero ser ingeniero, quiero ser un doctor, and so on, right? Pueden inventarse las actividades, las the activities you do in your workplace, right? And then you can ask questions, right? ¿Sí entendemos qué vamos a hacer por el momento? Sí. ¿Sí? Okay, very good. Please take a screenshot so you can have the structure. You can have the words that you will use and everything. Let's start. Did you take the screenshot? Yes. Okay. Yes. Very good. So now we are going to work in pairs.
Veamos acá. Creo que solamente va a haber un equipo de tres. Okay, yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's get to work. Let's practice our English. Please select your group. Select your groups. Oh, my eye. Select, Susana. Yes. Vamos a ver entonces. Vaya, como es conversación, podríamos empezar con en la página 31 hay como una guía de la conversación. Porque ahí está, dice, what do you have to do on Thursday? ¿A dónde anda usted? En la página 31. Ajá, por ahí como que hay como una guía. Es lo que podríamos hacer como para una conversación. No, gracias. Todavía no, no se me vaya tan lejos. Okay. Ahorita ustedes van a crear con lo que ustedes, piensen, creen una conversación con lo poco que conocen. Y creando cinco preguntas. ¿Por qué no crean primero las preguntas, luego las respuestas y luego le agregan el hi, hello, bla, bla, bla? Exacto. Ok. Bueno, el primero por lógica sería what's your name, sería el primero. Your name. Is... Where do you working? Where do you working? Okay. Mm-hmm. Ah, hola, Wendy, no la habíamos visto. Hola. Okay. Hey, disculpen que me separé un momento, pero por aquí andábamos teniendo por la casa. Do you working? Ok. What do you work in? What do you do? What do you do? What very do you perfect. Do? What do you? Uh-huh. What do you go? Mm-hmm. Do you go? Any questions? Teacher, the question and answer de un solo, ¿verdad? Yes, because we will create a conversation. Van a crear la conversación. Entonces, como van a crear la conversación usando las cinco preguntas, en vez de hacer 10 preguntas entre los dos, mejor creamos una conversación que tenga más uso, un uso real, no solamente hacer preguntas por okay. Uh-huh. Ah, vaya, pues sí. Solamente eso era. Uh-huh. Ok, perfect. Thank you, teacher. You're welcome. Let me go there to another group. Okay. Thank you. How are you? Hi. O podemos comenzar con what's your name? Para que haya más. What's your name? Y después contestar. Vale, digamos que usted. Ajá. Hola. Vaya, sería
How are you? Después. Uh-huh. Sí, puede ser. How are you? Vale, de ahí sería... Podemos preguntar, where do you live? Ajá. Sí. Vale, después la respuesta, ¿verdad? Ajá. Vaya, quiero ver después. Le voy a puedo preguntar la edad. Sí. How old are you? Mm-hmm. Are you? Ya le digo, ¿cómo es? Podríamos dar un ejemplo para usar when, digamos. Mm-hmm. Como para tiempo, para cuando decir cuándo termina algo, digamos. When is this shot ending? Digamos, ¿cuándo termina este espectáculo, digamos? Ok. O sea que no es para pedir horario. Ahí te lo echo. Más o menos le agarro. Ok. Si quiere preguntar sobre eso, very good. Abel, ¿qué más tiene que preguntar? When... Como es un spectacle, un espectáculo puede utilizar en vez de espectáculo, event, un evento. Event. Event. Si es un evento, ¿qué subject pronoun va a utilizar? He, she, it, we, they. It. It. It, ok. Si utiliza it. Si utilizan it, ¿cuál es el auxiliar que van a utilizar? Do or does. Does. Very good. You are going to use does. Entonces, ¿cómo that sería? Siguiendo la estructura que teníamos. When. Does. When does. It. This it. O it. No. It. Sí, puede decir when it. When does it. Pero vamos, when como queremos mencionar la it palabra, podemos decir when does the event finish. When does the event. Mm-hmm. Porque él es un espectáculo, ¿verdad? Finish. Un espectáculo. Sí. En inglés no decimos spectacle, decimos event. Event. Entonces okay. Vamos a decir event. When does the event finish? Very good. Y ahí queremos preguntar lo que Abel estaba proponiendo al inicio. When does. ¿Cuándo termina el evento? ¿Cuándo termina el espectáculo? When does the event? This tiene que ir antes del it. When does, no, es que when es does, when it, it the when does the event finish? Ahí estaríamos sustituyendo el it por el the event. The event, exacto. Very good. Porque si no solo diríamos when does it finish. Uh-huh. ¿Cuándo termina esto? ¿O en qué momento termina eso? Uh-huh. Bravo. Very good. Ahí se los puse ya en el chat. Very good. When does it end? ¿Sí entienden la pregunta? Uh-huh. Sí. Sí, ok. Very good. Continue working. Very good. I'll see you in a moment. Okay. Okay. Bye, vamos con el where. Okay. Alguien era doctor, puede ser supervisor, lo que quiera. Whatever you want. Uh-huh. Este. Sí, teacher, era yes, pregunta y respuesta. Es conversación la que están creando. Sí, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Yes. Okay. Exactly. Ah, mm. Ah, okay. Ah, okay. Entonces vaya, yo le pregunté a usted me preguntó, what do you do is occupation at work? Entonces yo le voy a responder. Walter.
¿Cuál es la estructura que usted utilizando? ¿Repito la pregunta? Yo. Estructura. ¿Cuál es la estructura? La estructura es why, age. La estructura de la oración. De lo que acá, no. ¿Cuál es la estructura de las preguntas? De lo que acabo. La estructura de la pregunta, why, age, word, dos, das o dos. Subject, verbo y complement. Ok, ahora diga la suya. Pero en este caso, este word es un verbo. ¿O estoy equivocado? No. No, necesito que me diga su pregunta para ayudarle. Y verificar que esté bien. Usted me acaba de decir. What do you do is occupation at work. ¿Qué está además en esta oración que usted está creando? Usted me dice. El do. ¿Seguro que es el do? Sí. Veamos la estructura. Es el que está veamos la estructura de la pregunta, Walter. Okay. WH word. Ajá. ¿Ah? Ahí está el what. Ajá, ok. ¿Ah? Luego tenemos do. El do. Perfecto. Luego tenemos el subject. Hoy va el subject. Ajá. Luego tenemos el verbo. El verbo. ¿Cuál es el verbo que a mí me da una acción aquí? ¿Do o is? Is. ¿Estás seguro? No estoy seguro. Estoy. Is no es uno de los verbos que vamos a utilizar con acciones, porque es el verbo to be. Por eso que le enseñamos aparte. Ah, ok. Ok. Vamos a utilizar verbos de acción como do, work, eat, finish, start, and all that. Todos esos son verbos que dan una acción. El verbo to be no da una acción. Recuerden que yo les dije que vamos a utilizar el verbo to be para describir feelings, to describe occupations. That's when we use the verb to be. Cuando escribimos feelings, cuando escribimos qué es lo que es una persona. Por ejemplo, si yo le pregunto, are you a teacher? Yes, I am. Are you a student? Right. Ahí sí. Entonces, What do you do at work? Okay, very good. Siempre siga la estructura que tiene y métale cabalito ahí las palabras que le va que necesita según la estructura que ya ustedes tienen. Okay. Como las preguntas que me dijo anteriormente, es así. Corresponden a la estructura que ya tenemos. Y estas son solo para simple present. Ahorita estamos practicando solo simple present. Ok. Very good. Let's continue. Thank you. You're welcome. Thank you, Walter. Jennifer, ahora, como es una conversación, what do you do at door? Ajá. De verdad. Did you finish? No. No, todavía no. Ya casi. Ay, se me fue la onda. Estamos armando la conversación, teacher, pero ahorita emitiendo, ¿cómo le digo? Emitiendo el saludo, le voy a volver a copiar las preguntas que tenemos nosotros ahorita para ver si estamos como en lo correcto. Ok. Porque yo les he estado escribiendo en el chat, pero solo se las he puesto a Yesenia. Ok. Entonces, bueno. Se la voy a poner ahorita. Y usted nos dice si está en lo correcto. Yo he puesto eso, es como... Igual la respuesta, no sé si estaría como correcto, ¿verdad? Porque lo hemos estado como en la lluvia de ideas y ir tratando de ir armando la conversación.
Bueno, ahí me faltó el símbolo de interrogación en la everyday todavía. But if you ask this, ¿se lo está preguntando a Arita directamente o se lo va a preguntar a Arita para de alguien más? Va a ser como que cuando ella me salude, va a preguntarme mi nombre, yo le respondo con mi nombre y ella me va a empezar a preguntar where do you live? Yo contesto, I live in San Salvador. Ella me pregunta, what does he do every day? Que sería como la otra pregunta, pero no sé si sería la correcta. Recuérdense que vamos a utilizar he and she cuando estamos hablando de alguien más. When we talk about someone else. Cuando hablamos de alguien más, sí. Por ejemplo, estamos aquí nosotros tres y queremos hablar sobre Madali, por ejemplo. Do you know, Peter, where does Madali work? Ah, ok. Yo sería directamente con, pronunciando el nombre de la persona. Sí, ahorita se los pronuncio para que entendamos de a quién nos estamos refiriendo. Pero puedo preguntarle si la vemos ahí, where does she work? Es lo mismo. Pero si usted le está preguntando directamente a Wendy, Wendy, where do you work? What do you do every day? What do you do on Fridays? Porque usted está hablando directamente con ella. Ok, ¿sería we? No, porque bueno. ¿Sería we? Ah, no, perdón. Me confundí. Yo estoy preguntándole directamente a Yesenia. Yesenia. Entonces sería, what does you do every day? No. Porque está utilizando does and you at the same time. What does entiendo lo que usted le quiere preguntar. Espérame, ya me afligí. ¿Por qué Wendy ahorita me está utilizando does con you? Si nunca me ha utilizado does con you ni en el primer día. Ajá. No es que como le está. Entonces sería el nombre de él. O sea, what does Peter? No. Bye. Usted va a utilizar, se lo voy a poner aquí en mi pantalla. Le voy a poner mi. Vamos a ver acá. Vamos. ¿Mira mi pantalla, Blanca? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, you are going to use he, she, and it porque están hablando de una tercera persona. ¿Ok? Están hablando de alguien más. This is third person singular. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando con ustedes. Mi esposo está ahí en la sala. Ustedes quieren saber de él. ¿Cómo haría una pregunta? Estamos hablando de una persona, una tercera persona, alguien que no está aquí, no está en la conversación y nosotros queremos saber de esa tercera persona. ¿Cómo me harían ustedes una pregunta acerca de mi esposo? What does he, he work? Pero me está preguntando el lugar o la cosa. Acuérdese del WH word, que no se le olvide. Sería, ok. Pero, ¿qué? ¿Qué hace? Como para preguntarle qué hace su esposo. Ajá, what? Ahí va muy bien. What does? O what does, very good. ¿Por qué utilizamos does? Porque does se utiliza para estos tres. Correcto. What does he? What does he? He do. He do. What pero does ahí, he do? ¿Qué hace él? No, eso me están queriendo preguntar. Pero sí. No estamos hablando entre nosotros mismos. Por eso estamos utilizando does and he. Aquí este he lo podemos cambiar por el nombre de él. Ajá. Usted puede preguntar, what does Henry do? En dado caso, para ser más específica la pregunta, si yo quiero preguntarle exactamente de su esposo, o sea, no sé ni el nombre ahorita, ni sé si tiene. Entonces es como,
la pregunta, esta pregunta se puede formular como decir, what does su esposo? Your husband, ajá. Ayer vimos ese vocabulario. Es que ayer no estuve, perdón. Ah, sí, pote, ajá. Es que venía de San Miguel ya tarde. So, what does husband is Carlos, digamos. No. Entonces sería... No. ¿Qué quiere preguntar usted, Arita? ¿Qué quiere preguntar usted, Pedro? Digamos, ¿qué si tu esposo, digamos, tu esposo es Carlos? Y, ok, so in that case you use the verb to be. Ahí va a utilizar el verbo to be. Is your husband Carlos? No, he's not. Ahí se le digo que no. Pero ahí va a utilizar el verbo to be. Aquí estamos utilizando WH words. Ah, entonces sería, what does, how, es como que dijo el esposo, se pronuncia. Husband. Uh-huh. Husband. Pero no me quiere preguntar eso ahorita, porque digamos que usted ya sabe. O sea, yo a lo que yo voy, chicos, a lo que yo voy es que ustedes, cuando ustedes están haciendo el mal uso del third person singular ahorita, porque entre ustedes lo están utilizando. Por ejemplo, aquí estamos hablando nosotros de alguien más. Entonces, ¿eh? Digamos que corrigiendo la pregunta que yo le había puesto en chat, que es, what does he do every day? Solo tendría que ser, what does do every day? No. No. Sería now. No. Ahora bien, fíjense bien ahorita lo que estamos haciendo. He, she, it, utilizamos does. Arita, y usted sí sabe esta respuesta. Si tengo do y tengo does, ¿ya? ¿Con qué subject pronouns voy a utilizar do? Con I o we. I. I, you, we, they. Y they. Ajá. ¿Con cuáles utilizo does? He, she, it. He, she, it. Very good. Si yo estoy hablando con usted, Yesenia, y usted me quiere hacer una pregunta a mí, utilizando una WH question, ¿con cuál de esos subject pronouns se va a dirigir usted a mí? You. You. Very good. Entonces, se va, usted va a utilizar una WH word, va a utilizar do y va a utilizar you. ¿Ok? Ahí ya le di la mitad de la pregunta. Entonces, What do you do every day? Very good. Así sería la pregunta, porque usted me está hablando a mí directamente. Y ustedes dos se van a hablar ustedes dos directamente. Entonces tienen que utilizar you. No does, no he. Porque no están hablando con alguien más. De una tercera persona, ¿no? Que estamos hablando entre nosotros. Exacto, como cuando decimos en español, mi persona estaba atenta, ¿no? Eso está mal dicho, porque no hay otra persona que la par, solo soy yo. ¿Okay? Okay. Yo digo esto, yo hago esto. Entonces, sigamos acá con las preguntas. ¿Quedó claro el punto del uso del third person singular y el uso del do y el does? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Thank you. You're welcome. Sigamos, sigamos. Quiero oírlos. No me voy todavía, quiero oírlo. Ok. Bueno, la otra pregunta, no sé si está bien, pero yo le puse Miss porque estaba hablando. La de Miss le va a Miss poner. Miss, la pregunta está bien. A lo que voy yo es que no está bien si se la hacen entre ustedes dos. Ah, ok. Porque ahí es como que hubiera otra, Miss Arita. Ajá, volvemos como a lo anterior. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo cambiaría usted esa pregunta, Pedro? Sería... Hágasela a ella. Hágale la pregunta ahorita. Sería... What do you ahorita... No, porque está poniendo are. No mete el are. No estamos metiendo el verbo to be. No lo meta, que no cabe en esta clase hoy. Ok, sería... What do you ahorita... No. No, tampoco. Háblele a ella. No me habla a mí. Pregúntele a ella. Hágale esa pregunta a ella. Sí, eso es. What do you...
¿Cuál es el verbo? En esa pregunta. ¿El you? ¿No? No, no, you no es el verbo, you es el sujeto. Sujeto. Okay. Uh-huh. Ay, me siento perdido. Sería como... Hágale la pregunta ahorita a él, vamos a ver. What do you do every day? What do you do every day? Y la siguiente, donde dice ahorita, hágasela a él. En vez de poner ahorita, póngale, hágale la pregunta a él. La última. Más que la borré. Ahí está en el chat, ahí está en el chat. Ah, no, solo me la mandó a mí. Espérame, ya se la voy a mandar aquí. Esta es la que él escribió. Mira, ahí está en el chat. Ay, lea Pedro y la volvió a mandar. What do... Quiero ver. No se la ha cambiado. No. Fue como yo la escribí. What, Mr. No, porque usted se la está preguntando a él. No volvamos a lo antes, de tercera persona. Hágase la pregunta a él, no me la diga a mí. Es como directamente a una persona. En este caso, a mi persona. A usted. What do you Mr. No. No, es que el Mr. ya no tendría que ir. Ya. Sería aquí, así, miren chicos. What do you do on Fridays? Eso es todo. ¿Por qué? Porque ya solamente, ya le vamos a quitar el das y el miss ahorita, porque ya no cabe aquí. Estamos hablando entre nosotros, estamos haciendo una conversación. Entonces ya cuando están hablando entre ustedes, ya solo van a utilizar you and do. Ok. Vámonos ya con los demás para ver los otros ejemplos. Let's go. Okay. Vámonos. No se le escucha nada, tipo. What about now? Okay, very good. So, let's listen to some of the questions that you have, okay? Some of the conversations. Vamos a ver algunas de las conversaciones que ustedes tienen. Voy a tratar de escribir algunas de las preguntas que yo escucho acá, sea buena o sea mala, las voy a tratar de poner en el chat para que las vayamos analizando todos, okay? Vamos a comenzar con Mariela. Mariela, who is in your team? Carla, Marielos. Mariela y Marielos. Okay, very good. Let's start. Everyone else, please put yourself on mute so we can listen. Put yourself on mute. Very good. Thank you so much. Eric, put yourself on mute. Put yourself on mute. Que ponga en mudo su micrófono, Eric. Yes. Ya está. Okay. Thank you, Eric. Now, let's start Mariela and Malo, este guate. Mariela y Marielos. Okay. Hi, what's your name? Hi, my name is Carla. And how are you? I am fine, thank you. Where do you live? Perdón, where do you live? I live in Soyapango. How old are you? I am 23 years old. Where do you work? I work in bookstore. Okay, very good. Give them an applause. Very good, very good. Now,
look at the sentences that I put, the questions, I'm sorry, that I put on the chat. Veamos las oraciones que pusimos en el chat, las preguntas. Ahora, de esas preguntas que ellas hicieron, que ellas crearon en su conversación, buenísimas preguntas, están bien hechas y todas tienen lógica, todas tienen sentido. Díganme si todas esas preguntas son en simple present. Veanlas bien. Yes. Are you sure, Alfonso? Su vida depende de ella. Mm. Ah, okay. Mejor apaga la cámara. No. Miren si esas preguntas tienen la estructura que ya vimos. La primera pregunta, what's your name? Está perfecta. Sí. ¿Tiene la estructura del simple present questions? No. No, okay, very good. Why not, Fausto? What is missing there? Y no so, que conste, no estoy diciendo que están malas, todas están buenas. Y el das. Le falta, no estamos haciendo el uso del do y el das, right? Uh-huh. Very good, Marielos, very good. No estamos haciendo el uso de estas. ¿Cuáles de esas preguntas? Ahora mi siguiente pregunta es, ¿cuáles de esas preguntas sí están escritas en simple present, Peter? De esas cinco preguntas que ellos hicieron, ¿cuáles están en simple present? Where do you live y where do you work? Where do you live? Where do you work? Is that it? Sí, ¿verdad? Esas son las únicas. Yes. Where do you live and where do you work? Son preguntas bien hechas, bien escritas en simple present. Las otras tres sí están bien, pero estamos utilizando verb be, que es al inicio que vimos el verb to be. Ok, very good. Give them an applause. Very good, very good. Muy bien hechas las preguntas y las respuestas. Very good. Now, choose another person. Mariela. Fausto. Fausto. Okay, Fausto. Who is your classmate? Hola. Rosa, Elena. With Rosa, Elena. Okay, very good. Let's okay. Listen. Hello, my name is Roselena. What's your name? My name is Fausto Antonio. What do you do? I am a management assistant. Where do you work? I work in the Cuscatlan Bank. What time do you do departure? I do departure at 5 p.m. What do you ask? I will pass by you tomorrow. When do you have free time? Is that it? Fausto. Ahí se quedaron, ok, ok, está bien, está bien. De esas preguntas empezamos con what's your name? Is that simple present, yes or no? No. Ok, very good. No, solo era para no. Presentación. Déjeme preguntarle para que despierte, ok. What do you do? Yes. Yes, ok. Where do you work? Yes. 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 What time do you departure? Yes. Okay. ¿Qué querían preguntar ahí? Disculpen. What is the intention of that question? ¿Cuál es tu hora preguntar de la hora de salida. Mm-hmm. What time do you departure? What time mm-hmm. do you depart? Do you depart? Do you depart? What time okay. do you depart? Ah. Pero eso lo utilizamos. Depart se utiliza sobre todo con medios de transporte. Okay. Entonces cuando se dice, ¿a qué hora se va? What time do you leave? Así. What time do, y no es el leave de vivir, es el otro leave. What time do you leave? What time do you leave? ¿A qué hora te vas? Okay.
Mire la Rosalena, me quiere pasar a tarea. Uh-huh. Why do you ask? Very good. Why do you ask? Very good. When do you have free time? That's perfect. What time do you leave? Perfect. Okay. Now, let's choose another group. O veamos si hay valiente. Veamos. ¿Alguien que quiera practicar? Valiente, oh, Briseida. Briseida, okay. Ya levantó la mano. I like that. Very good, Briseida. Who's your partner, Briseida? Is Wendy y Eric. Wendy and Eric. Okay, let's go. Wendy, Joanna. What do you do? Ay, me escuchan, ninguno de los dos. Joanna. Bueno, voy a hacer otro. Bueno, lo voy a hacer. What do you do? I am going to work. Where do you work in? I work in the restaurant. When do you do working time? Working time. My work time are from 2 p.m. to 7 p.m. Pregunta, ¿qué quiere decir? Pero en esta sí tuve duda de cómo estructurarla. Who is your boss? No sabía escribirlo como who do their your boss, y como señalando a alguien, decir my boss is Mr. López. ¿Quién es tu jefe? Algo así. Ajá, sí. Y where do you spend the weekend? I go to the lake. Oh, that's nice. Okay, very good. Now, let's look at these questions, okay? These are very interesting questions. When we have the first one, it says, what do you do? Esa era la pregunta que hizo, ¿verdad? What do you do? Sí. Sí, okay. What do you do is... ¿Qué está diciendo? Voy para mi trabajo. Okay. O sea, me lo encontré de casualidad. Ah, hola, ¿qué estás haciendo? Voy para mi trabajo. Okay. ¿Dónde estás trabajando? Okay. Voy a trabajar. Ahora, lo que sucede aquí, Briseida... Sus preguntas están formuladas para otro tiempo, no para el simple present. Las preguntas que usted está queriendo hacer con base en ese escenario son para el present progressive. Entonces, sus preguntas deberían decir, what are you doing? Ah, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Pero eso es present progressive. Eso no lo hemos visto todavía. Entonces, la respuesta, la pregunta que usted quiere formular... Yeah, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Pero eso es otro tiempo. No lo hemos visto todavía. Cuando usted dice... ¿Qué quise decir? ¿Cómo decir? Ajá, ¿qué haces? Uh-huh. Si usted dice, ¿qué haces? Es, what do you do? What do you do? ¿Qué haces? ¿En qué te ocupas? I'm going to work. No. Entonces, si usted va a responder, I am going to work, su pregunta tiene que ser, what are you doing? O, where are you going? Ya es otro tiempo, ya no es simple present, es present progressive. Y con el present progressive utilizamos el verbo to be y el ing que usted está utilizando acá en los verbos. Por ejemplo, cuando usted dice, where do you working? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? Exacto, usted está... Tendría usted que haber dicho, ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Ah. Where do you work? Porque si pero usted como utiliza... Pero significa lo mismo. No, en español sí, en inglés no. Mm. Ajá, en inglés no. Por ejemplo, si usted lo que quiere poner aquí, where are you working? ¿Dónde estás trabajando? Entonces sí tiene que ser de la siguiente. Where are you working? Where are you? Sorry. Signo de interrogación. What are you working? I am working at Inglés Corporativo. Estoy trabajando en Inglés Corporativo y me quiere decir que por un periodo de tiempo largo. Por eso es presente continuo. Siempre es presente, pero es continuo. Entonces, es otra estructura que vamos a utilizar. La pregunta es, who is your boss? Está perfecta. Who is your boss? My boss is René Alfonso, por ejemplo. Es mi jefe.
who is your boss? And then, where do you spend the weekend? That is perfect too. I spend the weekend at the lake. I spend the weekend at the lake. Okay? Very good, Briseida. Very good. And we have time for one more group. ¿Un grupo más? Wendy Arita. Con Pedro. Con Pedro, okay, very good. La niña de Abel siempre me asusta. ¿Por qué? No sé, que de repente se aparece. No la han visto, bye. Así que aparece así, se va y se sale. Ok, let's listen to Wendy and Peter. What do you name? My name is Peter. Where do you live? I live in the San Salvador. Where do you work? I work in Seprofin. What do you do every day? I have a check email every day. What do you do on Friday? I have a analyst service. Finish. Okay, finish. Very good. Okay. Give them an applause. Very good. Give them an applause to Briseida. We forgot to. Briseida and Wendy and Peter. Very good. Ahora, dígame de esas cinco preguntas. ¿Están todas bien? ¿Qué les cambiarían ustedes? Veamos las cinco preguntas. Cuando ustedes las ven, ¿en cuáles tienen dudas? En la primera. En la primera, ok. ¿Qué le cambiaría a la primera, María Luz? El do, donde dice, what's your name? What's your name? Very good. Porque la intención de la pregunta, right, estamos preguntando, y esa pregunta ya sabemos que es, what is your name? Y vamos a usar el verbo to be. What's your name? What's your name? Pero okay. Y si le pregunté incluso cuál es tu nombre para hacerlo en tiempo presente. No, siempre es what's your name. ¿Cuál es su nombre? Eso no va a cambiar. Entonces eso no cambiaría. No, eso no cambia. El simple present, chicos, el simple present se utiliza cuando estamos hablando de acciones que hacemos en tiempo real o actividades que realizamos como hobbies, actividades rutinarias. Entonces, cuando hacemos actividades rutinarias, siempre vamos a utilizar el simple present. Siempre. Entonces, son rutinas. Para esas rutinas, no utilizamos el verbo to be. ¿Okay? El verbo to be lo utilizamos cuando estamos preguntando, por ejemplo, el nombre de alguien. Estamos preguntando a alguien si está feliz. Are you happy? No, I'm not. Are you bored? Yes, I am. Cuando queremos preguntarle a alguien, pero en este caso, si estamos preguntándole a alguien el nombre, no hay ninguna acción. No hay ningún verbo de acción. Los verbos de acción van a ser todos aquellos menos el verbo to be. ¿Ok? Hay entonces, como ejemplo, para ejemplo de una pregunta que esté con do o that, no serviría. No. Esa pregunta. No, porque preguntarle el nombre a alguien, que alguien le diga a usted el nombre, no le da ninguna acción. Porque solamente le está preguntando, what's your name? ¿Cuál es su nombre? No hay ninguna acción. En cambio, si le pregunta, where do you live? I live in Soyapango. Entonces, ¿cuál es la acción ahí, Carla Diazet? Si yo le digo, I live in Soyapango, ¿cuál es el verbo? It's living. It's live. Live. It's live. Very good. Si digo, exacto, si digo live, esa es la acción, ese es el verbo que me expresa una acción. ¿Y cuál es la acción? La acción, como dice Carla, de vivir. Teacher. Okay. ¿Sí? Teacher. Teacher. First Fausto, and then Alfonso. Es que what's your name solo lo ocupamos para efectos de presentación nada más. Sí, to introduce yourself. Ajá, to introduce yourself.
What's your name? What's your favorite color? Y si la acción fuera el last name? Es que no es acción. No, no es acción. No, no. Es una pregunta. Dar su nombre o... Bueno, su nombre y su apellido no es una acción, es información que usted está dando. Entonces no sería una acción. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto, where do you work? ¿Cuál es la acción ahí que estoy queriendo preguntar? Trabajar. Work. Work, exacto. Si le pregunto, por ejemplo, aquí estoy viendo las preguntas que ustedes tienen. What time do you live? ¿Cuál es la acción? Live. A la hora que se va. Entonces, él realiza una acción y se va. Él realiza una acción y vive ahí. Ella realiza una acción, por ejemplo, what do you eat every night? Carla dice, what do you eat every night? ¿Cuál es la acción? Eat. La vemos que está haciendo esa acción. ¿Ven? Un ejemplo real. Ella está haciendo esa acción. Pero si utilizamos el verb be y si tú solo decimos what's your name, no hay ninguna acción. My name is Silvia. Podríamos iniciar entonces así como que ya nos conocemos, en vez de decir what's your name is, hi Susana, no, es que, hi, no sí, sé sí, después sí, hacer la pregunta, ¿no? Sí, sí, pueden comenzar su conversación sin ningún problema. Con el verbo to be o haciendo las preguntas what is your name, there's no problem. Las preguntas están, como las preguntas que hicieron el grupo 1, las preguntas están perfectas. Lo único que no hicimos 5 preguntas con el verbo, con simple present, pero las preguntas están bien hechas y las respuestas estuvieron perfectas. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando te, ahorita nos está pasando como en el ejercicio donde estábamos conectando las respuestas con las preguntas que ustedes hicieron. Que las preguntas sí estaban bien, pero no pegaban con la respuesta que ya estaba dada. Por ejemplo, Walter me dijo 3 preguntas que estaban perfectas, pero no pegaban con la respuesta que el libro notaba. ¿Ok? Ok. Sigamos. Yo creo que vamos a seguir en WH Questions por un rato. Yes. 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 Ok, let's continue. Vamos, sigamos trabajando. Ya viene, nos falta un montón. We are going to have here a small conversation. Right? This is on page 31. Eric, hoy sí, la página 31. We're going to work with page 31 and we have a conversation between Kevin and Albert. Okay, this is on your model text. So in this case, we have the conversation. Please listen to me. And then we are going to practice in pairs. Okay. Now, I am going to start. It says here, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. One more time. Voy a comenzar de nuevo. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? That's the pronunciation. Now, with this pronunciation, I need you to identify
all the WH questions. ¿Cuáles son todas las WH questions que podemos encontrar aquí? Dígame la primera WH question, Rosa Elena. La primera que usted ve. What do you have to do on Tuesday? What do you have to do on Thursday? Very good. Esa es la primera. Eric, dígame la segunda WH question que usted ve. What does Mr. Ruiz have today? Okay. Thank you very much. Oops, sorry. Okay. No fue el kinder. Okay, very good. Tell me, Marielos, what is the WH question that you see? What time does he finish to work on Thursday? Okay. And let's see, Walter, ¿qué otra pregunta con WH mira? What other question do you see? When does he have free time? When does he have free time? Very good. ¿Solamente esas son todas las preguntas con WH que vemos en la conversación? No. No. What is it about? Why? What is it about? What is it about? Why? And why? Very good. Why? Very good. Tenemos más. Ok. Escuchen mi pregunta. ¿Cuáles son las preguntas con WH questions que ven? Ok. Ya las identificamos. Ahora, mi segunda pregunta es, ¿cuáles WH questions que ya identificamos son con simple present? Mariela, dígame la primera que usted ve con simple present. Siempre de esas WH, ya no hay más, esas son las únicas. What do you have to do on Thursday? Very good, esa es la primera. Very good. Alfonso, dígame la segunda que ve con simple present. Oh, what is it about? Simple present. Esa pregunta cumple con la estructura de simple present. Vaya, vea la estructura de simple present, por favor. No. No cumple, ok. No lo cumple. Ah, pues entonces sería... What does Mr. Ruiz have to do that day? Have to do that day. Esa sería una. Muy bien. Peter, ¿cuál es la siguiente? What times does they finish to work on the Thursday? On Thursday. What time does he finish to work on Thursday? Okay, very good. ¿Y Arita? ¿Hay alguna otra? Bueno, no sé si es, pero can you do me a favor? Esa no es una pregunta con WH. Es una pregunta, sí, pero no es con WH. Can you do me a favor? Can you give me some money? Esa es una muy buena pregunta, pero no es con WH. De las que ya tenemos, ¿cuál sería una pregunta que usted va... De las preguntas con WH que tenemos, ¿hay alguna otra con simple present? When does he have free time? Very good, Briseida. When does he have free time? Ok, very good. Nos quedan dos preguntas acá. Dos preguntas. Una de las preguntas, esta. What is it about? It is about this and this and this. I have a question. What is it about? Can you do me a favor? What is it about? Esta pregunta no está en simple present porque yo solo quiero una explicación de algo que me están dando. Que me quieren, ah, ¿de qué estás hablando? Right. Y why, fíjense aquí bien, la simple
WH word why, me quiere decir por qué. Why. O como ayer creo que Mariela dijo, why not? Let's go to the beach. No, why not? ¿Por qué no? Esa pregunta solamente me está diciendo por qué. O why not? ¿Por qué no? ¿Okay? Esa en este caso no está buscando o no está en ningún tiempo, simple, present, present, present. No, solamente está preguntando por una razón. ¿Okay? Quiere razones. It wants a reason. Y la respuesta más lógica es because, bla, bla, bla. Cuando pregunta, por decir algo, do you want to go to the party? No. Why? ¿Por qué? O why not? ¿Por qué no? Ustedes pueden utilizar solo esa palabra y hacer una pregunta. ¿Ok? Now, con esta conversación, do we understand the use of, or do we identify the WH questions con simple present? ¿Sí las identificamos? Sí. ¿Sí? Yes. Okay, very good. Very good. Now, we are going to continue here. We have some questions. Tenemos algunas preguntas con esta conversación. La conversación está en la página 31. We are going to practice right now in pairs the conversation, but also we are going to answer the questions. Lisaida, can you read the instruction? Read the conversation again to circle the correct word involved. Then answer the question. Very good. So we are going to read here. Vamos a leer la conversación. Leemos la conversación. Con base en la conversación, vamos a la primera pregunta. It says, what Albert have to do on Thursday? Si estoy diciendo Albert, ¿cuál es la mejor opción? Do or does? Does. Okay, very good. It's does. ¿Cuál es el subject pronoun que puedo cambiar por Albert? He. Very good. Very good. So I have to say, what does Albert have to do on Thursday? Okay. What does Albert have to do on Thursday? Según la conversación, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? Perdón. I just checked the production for the new product. Okay. And write a report about. He checks the production for the new product and writes a report about it. He checks. Porque ahí es, nosotros estamos allá hablando de Albert. Okay? Okay. Como nosotros estamos hablando de Albert, no vamos a poner I. No, porque es Albert. Entonces tiene que ser he. He checks. Okay? ¿Sí entendemos qué es lo que vamos a hacer ahorita? Sí. Yes. Okay. Very good. So I'm going to put you, let me see here. No, we don't have much time. Let's do this individually. Let's do it individually so we can share the answers before you go. Vamos a hacerlo de manera individual para que podamos compartir las respuestas, ¿ok? Let's do it individually. Está en la página 31. Vamos a completarlo de manera individual ahorita. Y vamos a compartir las respuestas de la misma forma. Vamos a ver. Jessica, do you have your manual? No, teacher. ¿No tiene su manual? Ok, voy a poner la conversación. No, es que lo tengo incompleto. Estaba viendo que lo tengo hasta la página 28, creo que no lo imprimí completo. Ah, ok. Entonces, le voy a poner la pantalla de nuevo. O creo que se los puedo enviar aquí. Pero lo tiene en PDF, ¿verdad? Sí. ¿Ya tomó la captura de pantalla? No. Ok. Let me show you one more time.
This is for the conversation. Okay. And this is the question. This is the question exercise. Okay. Let's continue. ¿No lo tomó? No. Okay. ¿Vamos de nuevo? Me avisa, exacto, por favor. Okay. Yeah, did you finish, Eliane? Not yet? No. Tell me if you have questions. Okay. Do you have some answers? Have you finished yet? No, todavía no. Do you have some answers? Yo creo que ya hice las preguntas. Okay, you finish? Okay, very yes. Good. Vamos a comenzar con la señorita Arita. Who else finish? Number one. Okay. Vamos. What does Albert have to do on Thursday? Give me 1 second. Okay. First, tell me, Miss Arita. Sorry to interrupt you. What do you choose here? Do you choose in the first one? Do you choose do or does? Does. Does. Okay. Okay. Number two. Does. Does. Number three. Number three. Do. Okay. Number four. Do. Mr. Reese. Does. Does. Okay, very good. So these are the selections that we need to have. Okay. Does. Does. Do. And does. Okay. Now, based on that, just give me the answer for number one. Arita, just number one. La respuesta. Sí. Okay. Perdón. He just checked the production for the new product and why a report about.
and write a report about it. Very good. Who has the answer for number two? ¿Quién tiene la respuesta a la número dos? Yo le puse yes, he needs help, pero solamente así la dejé. Ok, pero le hizo la respuesta como yes or no, y necesito una reason. Pausa, what do you have? Pausa, bueno, no sé si está bien. Ajá. Because move some boxes. Because he moved some boxes, okay. Because he moved some boxes, okay. Because he needs to move some boxes. ¿Y por qué le quitaste aquí el do? Okay, let's see. Because I need someone to help me move some boxes, okay. Because he needs to move some boxes. Very good. Who has number three? ¿Quién tiene la número tres? Yes. Who has number three? ¿Nadie tiene la número tres? Jessica? No sé si está bien. Okay, dele. Dele. No, no, la verdad es que no. Okay. No, Albert, do it. Albert, okay. Okay. I think Albert is going to help Kevin. I think. Miren el verbo, think. Who do you think is going to help Kevin? I think Albert is going to help Kevin. I think. Eso es lo que usted piensa. I think. Ay, se me está acabando la batería. Carla, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de la cuatro, Carla? Antes que nos vayamos. Mr. Reese doing the third thing. What is the answer? I'm not sure. We have Thursday, ¿qué hace? Espérame que no tengo. Okay. Nobody? He have free time. He has free time. Okay, very good. He has free time. Okay, very good. Leam, vamos. Pregunta. What does he do on Fridays? On Thursdays? Thursdays. I'm not sure. I'm not sure. Porque le dice, porque está preguntando. El 3 que está pasando tiempo libre, pero no estoy seguro. Exactly. Very good. Very good, Carla. Very good. He says, what does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. Right? I'm not sure. En realidad no sabe. Las posibles respuestas serían that he finishes work on Thursday, or maybe he has free time. But he says, I'm not sure. Okay, very good. Very good, Carla y Mariela. Very good. Now, we're going to finish here. Vamos a terminar acá. Vamos a seguir mañana con WH questions. Le vamos a seguir dando el WH questions con simple present. Y vamos a ir también, le voy a meter un poquito de las preguntas con el verb to be para que vayamos haciendo la diferencia de por qué estamos usando unas y por qué usamos las otras. ¿Ok? Ok, guys. Okay. También, si nos queda tiempo mañana, vamos a aprender a cómo decir la hora, porque yo creo que aquí ya no lo alcanzamos a ver hoy, pero ese era el plan. To know to learn how to say exactly what time is it, but we didn't have time. Entonces vamos a seguir mañana, okay? I will see you guys tomorrow. Okay. Have a beautiful night. Bye. Descansa. Bye. Rest. Good night. Have a beautiful night. Goodbye.